Bienvenidos a este nuevo programa denominado Noticias de la Carne, con información suministrada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En este caso vamos a tener un programa especial con todo lo que sucedió en una nueva jornada a campo organizada por el Instituto en la provincia de Entre Ríos. Recuerden ustedes que pueden seguirnos a través de nuestra página web, la página del Instituto www.ipcba.com.ar, también a través de Facebook y por supuesto también a través de la red Twitter. Allí podrán encontrar ustedes las informaciones y las noticias que tienen que ver con el sector ganadero, con la producción nacional y con el mercado internacional. Nos vamos a meter ahora en lo que sucedió en la jornada de Entre Ríos. En este caso vamos a dialogar en primer término con el presidente del IPCBA, Gonzalo Álvarez Maldonado. Campos Bajos, porque como la agricultura nos va llevando puesto al sector agropecuario, son los Campos Bajos, las zonas de monte, las explotaciones silvopastoriles complementadas con ganadería, la que hacen a que, bueno, la ganadería se vaya corriendo y hay que ser eficiente y eficaz en donde no se puede hacer la agricultura. Este es un campo modelo que podemos decir hace el ciclo completo. Realmente en el pasado toda esta zona era un mar, es decir, tiene el problema de poca superficie en el suelo de fertilidad, y fundamentalmente cuando se levanta un poco la humedad, la silicosidad de los suelos es más que importante, así que hay que hacer un manejo, un trabajo muy en conjunto con los técnicos, tanto veterinarios como agrónomos. Acá vamos a poder y estamos viendo, bueno, lo que es la cría y la eficiencia y la eficacia. Todos sabemos que no solo la genética tenerlo, sino también la sanidad. Y aparte la sanidad, con los problemas de los propios campos bajos, que es más que importante, bueno, lo que es la alimentación. Cosa que por ahí hay épocas de mucha abundancia de forraje, como por ahí realmente la alimentación forrajera para la ganadería es escasa. Así que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se puede tomar. Esto nos está acompañando también el ingeniero Elizalde, que trabaja mucho en la suplementación, cosa que no solo para los campos bajos, como en el caso hoy de los algarrobos que hay en Gualeguay y Entre Ríos, sino lo que puede hacer en las distintas zonas, en la árida, en la de campos bajos, en las silvos pastoriles o en los campos de la cuenca del Salado. Bueno, nos permite, bueno, cómo podemos complementar y, bueno, dentro de la rentabilidad buscar la productividad de estos campos. Hablamos ahora sobre temas que están relacionados con la actualidad de la ganadería, más precisamente la economía en el contexto nacional y también lo que está sucediendo en el mercado internacional. El consumo se incrementó en la República Argentina en virtud de que ha habido más producción. En los últimos meses los fildos se han llenado y están largando a razón de 500.000 animales por mes. Esto es una oferta que hace rato que los fildos no largaban, y en virtud de que están cerradas las exportaciones, los precios no mueven o tienden a ir para abajo. Y bueno, la carne que hay se consume. El pueblo argentino es carnicero, come carne de vaca. Cuando puede comerla, come. Ahora, esto repercute en las economías y en las visiones de negocio, en función de que este año vamos a terminar con una ecuación del 95-96% de consumo interno contra un 4-5% de exportación, lo cual es una relación muy chica. No vamos a haber exportado más de 160-170 mil toneladas,
Y bueno, quedamos con una visión del negocio compleja. Hoy tenés un 30% de desfasaje cambiario, un 15% de retención a las exportaciones. Esto ya de por sí solo es un cóctel explosivo para el que quiere exportar. Sumale eso que no hay prácticamente créditos de prefinanciación de exportaciones, porque las tasas de estos créditos están todas arriba del 20%. Sumale que está vigente el encaje productivo exportador, la barata de la carne, los cortes populares, la obligación para obtener ROEs de llevar adelante estos compromisos. Con lo cual, en el momento de integrar la media y encarar un proceso exportador, el que lo hace es un patriota, o porque quiere cumplir o porque tiene un nicho muy especial. Vos fijate que se está asignando Hilton y prácticamente 10 empresas se quedan con el 70% de la Hilton. Es porque tienen armado un negocio muy especial, pero son 10 empresas de más de 50 empresas que han participado. Y se ha presentado el 60% de las empresas que se presentaban hace 3 años. El negocio va... A ver, la cadena va para atrás. Es decir, los precios pueden ir y venir, pero la cadena está yendo para atrás. En ese porcentaje mínimo de exportación que charlamos anteriormente, digamos, ¿cuáles son los países que hoy están recibiendo ese porcentaje? Mayoritariamente Unión Europea. El segundo destino nuestro hoy, por valor y por volumen, es Chile. Rusia sigue siendo importante e Israel. Son los 4 países hoy que mueven la aguja de la exportación argentina. Jornada Campo del IPCBA en Huinca Renancó, Córdoba. Con el lema En búsqueda de un sistema mixto rentable y sustentable para el sur de Córdoba, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, acompañado por el INTA, realizará una jornada campo en Huinca Renancó el próximo miércoles 14 de noviembre. Se llevará a cabo en el establecimiento La Perla e incluirá disertaciones como Sistemas ganaderos intensificados para el sur de Córdoba, a cargo de Néstor Latimori, de INTA Marcos Juárez. Uso eficiente del encierre a corral, por Juan Elizalde y Sebastián Rifle, asesores privados. Perspectivas de los mercados de carne con Dardo Chiesa, consejero del IPCBA. Sustentabilidad de los sistemas mixtos con inclusión del maní a cargo de José Cisneros, Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y cultivos de cobertura en los sistemas mixtos por Cristian Álvarez de INTA Anguil. Bueno, es un establecimiento de 3.800 hectáreas, es un campo bajo clásico del sur entrerriano.